Con el último mantenimiento se vinieron nuevas filtraciones, son pocas, pero hay algo muy interesante que es un nuevo modo de juego. A ver, bienvenidos a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Como siempre, vamos a ir en orden de aparición de todas estas cosas, empezando por el desbloqueo de Asana, que es precisamente el día de hoy por la noche. Y esta nos va a traer tres nuevas cartas. Suponemos que cada una va a ser por tres copias, ya que, si no mal recuerdo, todos tienen tres o cuatro cartas. Nada más que algunas tenemos menos copias. Entonces, al traer nada más tres, supondré que son tres copias de cada una. Y sí, dos son vanilas, así que pues da igual. Este primero es de un sacrificio, 1900. No está tan guau, pero algunas cartas son muy buenas con él, entonces está decente por lo menos. Y por lo pronto, como parece que no va a haber el monstruo Warm Vanilla de dos sacrificios, este va a ser nuestro Warm que vamos a querer revivir siempre con el monstruo insignia de Asana. El siguiente monstruo SR, el Piclon, es nuestro robo. Es el que habíamos predicho que tenía que salir, pero pensábamos que iba a salir como R en la caja. Decidieron ponerlo como subida de nivel. Envía un monstruo de tipo Warm desde la mano al cementerio para robar una carta. Te acelera un poquito el deck, te tira al cementerio lo que no necesites. Lo de sacrificio principalmente vas a tirar. Y como UR tenemos a la princesa Pylon, que se preguntarán, ¿por qué este vanilla de una estrella con nada de ataque y defensa es UR? Pues bueno, más que nada es en preparación para las fusiones. Este es muy importante para hacer una de las fusiones de Asana. De hecho, también ya nos habían puesto otra carta importante para hacer una fusión. Igual, monstruo vanilla, la Candy, y la pusieron como SR. Digo, ahí se entiende un poquito más que sea de caja porque varias cartas dependen de ella. Pero aparte también es para fusión. En este caso, está perfecto que le hayan puesto aquí porque es muy fácil de conseguir. Entonces, cuando salga la fusión, ya estaremos preparados para dicha fusión. Ya nada más necesitaríamos la nueva carta para poderlo fusionar junto con el otro material. Así que esa es la explicación del por qué es UR. Y después del desbloqueo de Asana tenemos el día 26 por la tarde la nueva caja Heavy Strike Excavator, la cual ya hablamos de todas las cartas. Si quieren ver mi opinión, les dejaré el enlace en la descripción. Y con esta también se viene la campaña del Buster Blader. Exactamente el mismo día, la misma hora, tendremos esta campaña, en la cual nos van a estar regalando el Buster Blader para Rush y también el Dark Paladin para Speed Duel. Este va a ser con un nuevo arte. Y bueno, así como ven en pantalla, también van a ver una nueva habilidad para Rush Duel. Por eso es que tiene el marquito naranja. Ojito, también se supone que hay una habilidad para el Dark Paladin, pero por alguna razón no está anunciada ni en la campaña, ni en las imágenes, ni nada. Por lo tanto, muchos estamos infiriendo que es porque se va a venir nuevas cartas y cuando lleguen esas nuevas cartas es cuando nos van a dar dicha nueva habilidad. Entonces, tal vez en una o dos semanas tengamos dicha habilidad junto con algún nuevo producto, ya sea estructura, selection box, build box, lo que sea. Algo que nos traigan las nuevas cartas para el Dark Paladin o Buster Blade. Pero bueno, ya saben que en el momento que se anuncie y también cuando salga esta campaña vamos a estar en directo, así que no olviden suscribirse al canal para que les llegue la notificación y así estén al pendiente de los regalos y de las noticias. Luego tenemos dos cartas que van a salir al mismo tiempo, una de Speed y otra de Rush. Supondré yo que va a ser las del PvP, entonces deben estar llegando el día 30 de junio. La primera, UR, Asaltante Nocturno. Es un monstruo de volteo, el cual dice que seleccionamos un monstruo que controle tu adversario y lo destruimos. Como un insecto come hombres, ¿no? Pero también, si esta carta es mandada de la mano al cementerio, seleccionamos un monstruo de volteo en el cementerio, excepto este mismo, y añadimos ese objetivo a la mano. Si no me recuerdo, antes esta era muy buena carta, pero creo que recibió una errata y por eso es que ya no se siente tan guau. Pero bueno, si todavía tiene algún buen objetivo, me dicen en los comentarios, porque la verdad es que no se me ocurre qué tan bueno sea. Supongo que para recuperar monstruos de volteo, tal vez en algún arquetipo de monstruos de volteo, como los Crawler o cosas así. Pero bueno, ya me dirán. Y la otra carta, la SR, es el Elding Patrol Ship. Monstruo máquina de agua, 1700 de ataque, un sacrificio. Y dice que su requerimiento es colocar un monstruo normal desde el cementerio al fondo del deck. El efecto es, mira una carta boca abajo del campo oponente y luego regrésalo a su posición original.
simplemente es para checar qué es lo que tiene tu oponente. Entonces ya con eso, si ves que tiene un Niegle ataque o una ruina principalmente, ya dices, ah, ok, pues no puedo atacar o tengo que esperarme a... O si viste un monstruo, ya sabes qué tanta defensa tiene y ya con eso puedes saber cómo atacar, planear tus ataques. Así que no está mal, pero tampoco es la gran cosa. Entonces sí, sí la veo como carta de ticket para el PvP o cambia cartas incluso. Y luego tenemos el Mahabailo, Luz de los Cielos, carta SR. Este debería estar llegando después de las dos cartas anteriores. Por tanto, si las anteriores sí son parte del PvP, debería estar llegando después del día 30. Entre el día 30 y el día 4, que creo que es cuando se va a Sana, si no me recuerdo. Me imagino que va a ser para una campaña extra. Tal vez algún volteo o cambio de cartas. Y dice, esta carta gana el o los siguientes efectos basados en el número de cartas de equipo equipadas a ella. Si es uno o más, gana 1000 de ataque por cada carta de equipo equipada a ella. Si es dos o más, tu adversario no puede activar efectos de monstruos durante la Battle Phase. Tres o más, cuando es activada la carta o efecto de tu adversario que selecciona esta carta, efecto rápido, podemos mandar al cementerio una carta de equipo que controles y negamos ese efecto. Cuatro o más, tu adversario no puede activar cartas o efectos durante la Battle Phase. Y 5 más, cualquier daño de batalla de esta carta inflige a tu adversario, se duplica. Entonces, está más o menos, digo, lo malo es que es de 2 sacrificios, es 8 estrellas, 1500 nada más. Pero sí, como regalo, pues da igual. Ahora, para los que digan, oye, ¿cómo le vamos a hacer para tener más de 3 si nada más tenemos 3 espacios de cartas de magia trampa? Pues bueno, no especifica que sean tus cartas de magia trampa, tus cartas de equipo, perdón. Así que tu oponente te podría equipar algo, o también... No sé si hay alguna estrategia como para ponerle cartas de equipo en el campo oponente. Si hay algo así, genial, porque ya podrías rellenar su campo de puras cartas de equipo y así no poder activar nada de cartas de magia trampa. Pero bueno, ahí me dirán en los comentarios. Y ahora sí, nos pasamos a lo último, que no sabemos exactamente cuándo vaya a salir. El nuevo modo de juego, una nueva sección que seguramente estará dentro del PvP, así como las salas de duelos, el modo torneo. Por lo pronto, en español se llama Torneo Beta. Al igual que cuando salieron los Legacy Duels, también se llamaban Beta. Y de modo que también las salas de duelos también tenían Beta. No estoy seguro. Pero sí, pareciera ser que es algo que nosotros, así como las salas de duelos, podemos crear. Les voy a mostrar un poco de las imágenes dentro de la carpeta para que vean por qué estoy diciendo esto. Primero, aquí está el nombre en español para que vean que efectivamente sí está dentro de los datos del juego, ya que está la traducción al español, para que vean que sí es parte de. Entonces, ¿por qué digo que podemos crearlo? Pues bueno, porque vienen varios detallitos. Primero que nada, vienen decks, deck 1, deck 2, deck 3, deck 4, deck 5, y esto me imagino que es para dar la opción de poder registrar varios decks. Digo, podría ser cualquier cosa, la verdad, pero creo que va por ahí la cosa. Lo que sí es... Esto está muy interesante. Tenemos Bo 1, quiere decir duelo al mejor de 1, duelo al mejor de 3 y también duelo... Ups, perdón, ya se spoilaron un poquito. Duelo al mejor de 5. Algo que muchas veces habíamos estado esperando que tuviera el juego. Y bueno, si hay diferentes opciones es porque podemos elegirlo, ¿no? Igual también tenemos elección para las limitaciones. Podemos apagar ciertas limitaciones como la de limitadas a 1, limitadas a 2 o todo simplemente. Pero ojito, aquí también cuando vi esto dije, qué raro, porque aquí en Duel Links tenemos limitadas a 3. Está muy extraño que no venga el botón. Pero bueno, puede ser una simple representación porque tampoco hay la opción de dejar todas las limitaciones excepto las prohibidas. Entonces puede ser que vaya por ahí la cosa o que también esto en realidad esté pensado más que nada para hacer una prueba para luego ponerlo en Master Duel, ya que ahí sí no hay limitadas a 3. Entonces tiene mucho sentido esto, ¿no? Que reusen estos assets para el Master. Pero bueno, luego hay algo que sí dice claramente que es para Duel Links. Luego tenemos las rondas, rondas hasta 8. Y luego tenemos, ahora sí, lo que les menciono, que esto sí o sí es Speed Duel, Riding Duel y Legacy Duels, que únicamente existen dentro de Duel Links. Por lo tanto, sí o sí debe ser para DL. Entonces tenemos una parte que podría ser para Master y otra parte que es sí o sí es para DL. Entonces sí, yo creo que más que nada esto es una prueba para ver qué tan bien funciona y para ya luego sacar la versión chida, tanto en DL como en Master Duel. Pero sí, ya luego también tenemos opciones para diferente tipo de torneos, eliminaciones directas. Este no estoy muy seguro de qué sea. Supongo que es eliminación, así como de clanes, de que, ah, ok, primero tienes que enfrentarte al primer güey del clan, si no lo eliminas, el siguiente del clan
se enfrenta a ese primerito del otro clan y así sucesivamente hasta que se eliminen todos. Y este que es básicamente todos contra todos, todos pelean contra todos y ya dependiendo de quién gane más, es el que gana el torneo. Y luego tenemos tipos de torneos, de puntos, ya sabemos cómo es. Y este que es más o menos como mesas, la salita de duelos normal, pues donde te puedes enfrentar a alguien. Vale, y otra cosa que podría indicar que también es para que nosotros creemos es que más abajito tenemos un montón de iconos que todos se llaman, absolutamente todos se llaman partes. Entonces, como se llaman partes, creo que es más que nada para que nosotros creemos un icono personalizado para nuestros torneos. Vienen un montón de cosas, incluyendo también los tipos, atributos de monstruos. O sea, básicamente lo reciclaron, pero sí, se siguen llamando partes. También vienen, creo que los iconos para, mira, también para las fusiones de Rush Duel. Y estos, según yo, son los counters de cada cosa, tipos de counters. Y creo que ya está, sí, hasta ahí llega. Y bueno, ¿por qué creo que va a ser así? Porque también, si regresamos un poquito más arriba, según recuerdo había algo para editar. Sí, aquí está. Dice Edit Frame, luego Edit Frame también, Edit Icon, un botoncito para eliminar. Edit Icon también, creo que esto es para hacer más grande o más pequeño cierta parte. Y Edit Icon también, y esto es más que nada para rotar. Entonces sí, parece ser que vamos a poder personalizar nuestros iconos para representar los torneos. Va a estar muy chido porque así ya van a saber, ah, ok, este es el icono que siempre usa Zeno para este tipo de torneos. Y, ah, vale, ya sé que aquí es donde me tengo que meter. Y también para representar muy bien el tipo de torneo, por ejemplo, a mí siempre me gustaba hacer de tipos de monstruos o de atributos. Entonces fácilmente puedo hacer que el icono represente qué es lo que vamos a jugar ese día. Así que la verdad es que estoy muy emocionado por eso. Creo que esto podría hacer que regresaran los torneos al canal. Pero bueno, también dependerá de que también esté esta nueva función. Pero bueno, familia, díganme ustedes qué es lo que opinan. ¿También están emocionados por esto? Los estaré leyendo en los comentarios. Por mi parte será todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. También quería agradecer a todos los miembros del canal y suscriptores del Twitch por su gran apoyo. Les mando a todos un gran saludo y nos vemos en la próxima. Bye.